Mi gente, se llegó el gran día, el día de la resurrección, es decir, estamos en el día de la mayor pachanga, de la mayor fiesta que podemos tener los católicos, los que creemos y nos alegramos en un Cristo vivo. Te comparto hoy tres buenas noticias para ti y para mí. Primer gran noticia de Cristo resucitado es, tenemos un Dios, tenemos a Jesús que cumple sus promesas. Nuestro Dios cumple sus promesas. ¿Recuerdas que días antes de la pasión, cuántas veces Jesús no se la pasó anunciando y diciendo que iba a morir, que Jesús tenía que padecer, que el Mesías tenía que pasarla muy mal para luego resucitar? Jesús anunció muchas veces cómo le iba a ir, lo mal que le iba a ir, pero también anunció al tercer día, me les voy a tener una sorpresa porque voy a regresar a la vida, voy a resucitar. ¿Y qué creen? Así pasó. Después de todo el drama y día oscuro de la cruz que estuvimos viviendo, pues ahora resulta que nuestro Señor regresa victorioso de la vida. Dios cumple lo que promete. Hoy vale la pena preguntarlos. Yo creo en las promesas de Dios. ¿Qué tanto le creo a lo que Dios ha prometido para mi vida? ¿De verdad tengo fe que Dios puede cumplir sus promesas también en mí? ¿También en mi vida? Hay que preguntarnos eso el día de hoy. ¿Qué tanto tú permites que las promesas de Dios se cumplan en tu vida? Por si se te había olvidado, Dios cumple y hoy quiero recordártelo y hoy quiero activar esa esperanza de nuevo. Segunda buena noticia del día de hoy, tenemos a María Magdalena, que fue bíblicamente la primera mujer en ver a un Jesús resucitado, y ya conocemos un poco el historial de María Magdalena, ¿no? Y el dato de la tradición que nos dice que María Magdalena era una prostituta. Entonces, sumando este currículum de prostituta y endemoniada, pues imagínate, y aún así es la primer persona que ve a nuestro Dios victorioso, vivo y resucitado. ¡Qué interesante! A una de las personas con más heridas, tal vez físicas y espiritualmente, a una de las personas con mayor historial quizás de pecado, y Dios le muestra una enorme cantidad de amor en la resurrección, y aún así nuestro Señor le regala una sorpresa de una vida nueva. Es decir, por más pecadores, por más frágiles que somos tú y yo, Dios puede volver a empezar con nosotros si se lo permitimos. María Magdalena, a la cual yo admiro mucho, nos viene a recordar que nunca tu oscuridad, tu pecado y tu debilidad, tu pasado, nunca va a ser más grande que el amor y que el perdón de Dios. Grábatelo. Nuestra oscuridad nunca será mayor que la victoria de Cristo resucitado. A una de las mujeres que más pecó, posteriormente más se le amó. La resurrección nos recuerda que no hay pretexto, no hay historial para que hoy no te vuelvas a dejar amar por Dios, y un Dios vivo. Tú y yo, es verdad que también tenemos un historial, también tenemos pecado, también somos débiles, también somos pequeños. Pero ¿sabes por qué tú y yo somos pequeños? Porque nuestro Dios es grande. Y tercera buena noticia que el día de hoy te quiero compartir es que la Escritura nos dice que cuando Cristo resucita, la roca que estaba tapando la tumba de Jesús fue movida, fue rodada, ¿no?, por un ángel, y entonces nuestro Señor resucita. Esto se me hace súper interesante, porque nos recuerda a ti y a mí que para poder resucitar, para poder empezar una vida nueva, es necesario antes primero mover nuestras rocas, nuestras piedras, nuestros estorbos. Tenemos que mover lo que nos está estorbando para ver un Cristo resucitado. Del otro lado de la tumba está Jesús, pero no lo podemos ver si antes no movemos esa bendita piedra, o piedras en su caso. Pero es posible mover esa piedra o esas piedras o esas rocas sin importar el tamaño, sin importar lo que sean, si tenemos de nuestro lado a Jesús. ¿Quieres tener vida nueva en Jesús? A mover la piedra desde ya. ¿De qué tamaño? No importa, porque tenemos un Dios vivo, un Dios grande que está dispuesto a moverlas junto con nosotros. No vamos solos. Y no olviden, mis amigos, que Dios es más grande. Dios, claro que es más grande que tu roca y mi roca.
Yo soy Danny Boy y te recuerdo que puedes encontrarme en mi canal en Facebook como Daniel Ruiz o Enchufa Tu Fe, en YouTube como Enchufa Tu Fe y en Instagram Enchufa Tu Fe Blog. Ahí estamos con más videos y con más buenas noticias. Un alegre saludo y abrazo de Pascua a Ale de este canal y también a todos los que nos están viendo. Saludos y un abrazote enorme desde México. ¡Feliz Pascua para todos!